¿Cómo están? Bueno, no pude subir videos, pensaba hacerlo después del partido, siempre y cuando el resultado hubiera sido favorable, pero como muchos de ustedes, el día de ayer no estuve muy bien anímicamente, pero como pongo acá de título, hay que darle vuelta a la página. Se acabó el sueño, Qatar no tendrá la presencia de Perú, pero la vida continúa. Quiero hacer un análisis corto, donde ustedes me darán la razón, otros de repente no. Leeré sus comentarios, como siempre les pondré su corazoncito. Pero por ahora, quiero hablar sobre algunos mensajes que han escrito algunos jugadores, dando a entender de que se retiran de la selección, de que ya fue su última participación, y creo que están hablando en caliente. Creo que, al igual que todos nosotros, los jugadores con mayor razón están tristes, desmotivados, pero yo creo que el tiempo los va a hacer recapacitar, y creo que jugadores, sobre todo como Advíncula, no puede retirarse de la selección, ya que está en su mejor momento. Creo que todavía puede serle útil a la selección. Lo que sí tenemos que analizar es de que hay dos jugadores que sí o sí ya no estarán en la selección peruana. Ya no estarán o no serán parte, me imagino, del siguiente proceso de eliminatorias. Y es Jefferson Farfán y Paolo Guerrero. Por más de que aún estén vigentes, creo que ahora sí ya no formarán parte del elenco. A menos de que, no sé, ¿no?, ya con más de 40 años la sigan rompiendo y sigan, en el caso de Paolo, se vuelva un goleador, mantenga su racha goleadora. Bueno, no sé, ya estoy hablando ya, o estoy fantaseando, como se dice, ¿no? La lógica o lo normal es de que Paolo y Jefferson ya no estén pues en la plenitud para la siguiente fecha. Sobre Gareca se está hablando mucho, se está especulando mucho. Hasta que el profe no diga de su boca "me voy o me quedo", no podemos confirmar nada. Pero igual seguimos informando. Repito, vuelta de página. Lo que sí la federación tiene que hacer es, si va a hablar con Gareca, pues hablar de una vez. Ya no se le va a poder esperar, creo yo, un mes como se le hizo en la temporada pasada, ¿no? En la eliminatoria pasada, después del Mundial, que se tomó su mes de vacaciones esperando a Argentina. Pero yo creo que Perú ahora ya tiene que pensar en la siguiente eliminatoria. Creo que tenemos equipo como para poder clasificar directamente. Y estoy hablando de la siguiente eliminatoria. Ya esta eliminatoria ya pasó, ya hay que olvidarnos de ella, hay que disfrutar del Mundial, repito, sin Perú. Pero creo que podemos clasificar directamente. Solamente necesitamos que los jugadores nuevamente se la crean como se le han creído, si es con Gareca o con otro técnico, pues igual, tratar de hacer las cosas bien. Pero es muy importante leer tus comentarios. Yo quiero saber tú qué opinas. ¿Cree que Perú tiene equipo como para poder clasificar directamente para el próximo Mundial? Son jugadores jóvenes. Por ahí puede aparecer una nueva promesa. ¿Qué le dirías tú a Paolo y Jefferson Farfán? ¿Qué le dirías, ya que no van a estar ahora para la próxima eliminatoria? De mi parte, darles gracias, porque gracias a ellos pudimos ir al Mundial de Rusia, gracias a Paolo, gracias a Jefferson y a todo el equipo. Pero la vida continúa. Así es que espero tus comentarios y opiniones.